a poco te ganaste mi cariño, de a poco me mostraste tú el camino, de a poco me fuiste dando la vida, de a poco sanaste tu miseria, de a poco me mostraste un cielo. Casi, casi fin de mes, otro mes, y otro día, y otra hora. Así es, pues, avanzamos, avanzamos, y ojalá a final de mes hiciéramos como un examen de conciencia. ¿Cómo ha estado este mes? ¿Por dónde ha ido mi camino? ¿Cuáles son mis caídas? ¿Cuáles son mis logros? ¿Por qué me caí? Y reconocerlo, y a lo mejor el pensar en la caída, en la persona, en la circunstancia, cuando perdí la paz, bajamos, y cuando yo pueda descubrir y reconocer, perdí la paz por esto, mira, Señor, a lo mejor que le será, ayúdame a no seguir en esto, pero reconozcámoslo y hagámoslo, no nos conformemos con lo que somos y que soy así. Llevo 100 años, llevo 70 años, llevo 5 años, así, no importa la edad, no importa la edad. Así que, hermano, hermano querido, el que nos puede ayudar a hacer ese examen y que nos ayude el Espíritu Santo, así como nos ayuda a leer la Biblia, a entender la Biblia, Él nos tiene que ayudar a reconocer nuestros logros para decirle, gracias, Señor, vamos, voy a seguir aquí, pero también reconocer nuestras yayitas. Y mira lo que nos dice hoy día, que creo que nos ayuda bastante. Cuando Jesús se encontró con la mujer samaritana junto al pozo, le hizo descubrir que para adorar a Dios no importan los lugares, sino dejarse motivar por el Espíritu Santo. Lo importante es el encuentro con Dios que se realiza en el corazón por el impulso del Espíritu Divino. Ya, ahí tenemos, el Señor se hace el encontradizo. El Señor estaba ahí porque sabía que llega la gente a tomar agua, él tenía sed también. Pero ahí dijo, aquí viene, aquí voy a estar para poder ayudar. Y lo que le hace a ella, le dice, no importa el lugar, lo importante es tu corazón. Te lo dice a ti, te lo dice a mí. No, ¿cuánto tiempo que no vamos a una iglesia? ¿Cuánto tiempo que no vamos a la mesa? ¿Cuánto tiempo que no podemos comulgar así físicamente? Pero eso, yo no por eso no voy a estar con Dios, no por eso no voy a adorarlo, yo no por eso no le voy a abrir mi corazón, no voy al templo, porque en el templo sí me encuentro con Él. No. En tu corazón, donde estás, yo aquí, tú escuchando, caminando en tu cama, donde sea, tú le abres el corazón y Él está ahí. Y ahí en ese minuto tú lo adoras y ten la confianza que si estás en la Eucaristía hoy día, como lo estamos haciendo nosotros a través de estos medios todos los días, el Señor está ahí, tú le abres el corazón y Él entra, igual como si estuvieras en la iglesia. Pero créelo con fe, hermano, hermano querido, créelo. Porque es la forma que Él nos está diciendo, recordando a la samaritana. No tiene que ir al templo para encontrarse con Dios. Calcula ahí, en una fuente. Ahí, ¿dónde estás tú hoy día? Sentada, acostada. Ahí está, en la oración. Y hoy día, en esta parte de los Hechos de los Apóstoles, el Señor con su Espíritu Santo me ayuda, me ilumina, para que yo pueda entender su palabra. Y mira lo que nos dice en Hechos 16, 25. Estaban presos Pablo y Sila, ¿ya? Lo tenían preso. Así los perseguían, pero ellos seguían predicando y seguían ahí, confiados en el Señor, no estaban ahí echados, ¡ay, qué terrible! Mira, nosotros los que trabajamos para el Señor y nos tienen presos, ¿qué? ¡No! El Señor permite y estamos alabando. Y dice, a medianoche Pablo y Silas oraban, entonando himnos a Dios, mientras que los otros presos lo escuchaban. De repente se produjo un gran terremoto que sacudió los cimientos de la cárcel y se abrieron
todas las puertas y todos los presos se les soltaron las cadenas. Palabra. Hoy día estamos encerrados, tú y yo, como Silas. Estamos presos de nuestros egoísmos, estamos presos de nuestra soberbia, estamos presos de nuestra falta de perdón, de nuestras violencias, estamos presos como ellos estaban presos. Pero ¿qué hicieron? Te decía adelante, si sientes que tu ira, que tu impaciencia, que tu rabia, que tus enojos te están dominando, no te desesperes, alaba al Señor, pídele al Señor, Señor, ayúdame. Y decía, estaban orando y entonando himnos, cantándole al Señor, ahí encarcelado. Tú también, hoy día estamos encarcelados con todo esto. No desperdiciemos estos momentos en críticas, en enojo, en desaliento, en oración y alabanza. Vamos a ver que tus cadenas y mis cadenas van a ir desapareciendo poco a poco. Así que, Señor, en ti confío. Azul donde no hay huellas que seguir. Me quiero adentrar en ese ancho mar donde hay almas que pescar. No temeré la tormenta ni el viento, pues sé que tú vas junto a mí. Aunque la noche sea oscura y profunda, tu luz me guiará. Ser el sol, sin tiempo que perder, mis redes lanzaré. Me basta solo tu gracia, Jesús, para ser un pescador. He dejado todo en la orilla para seguir tu voz. En ese océano azul donde no hay huellas que seguir. Me quiero adentrar en ese ancho mar donde hay almas que pescar. No temeré la tormenta ni el viento, pues sé que tú vas junto a mí. Aunque la noche sea oscura y profunda, tu luz me guiará. Yo quiero sentir en mi corazón la brisa que late en ti. Al nacer el sol, sin tiempo que perder, mis redes lanzaré.